Ya tenemos el caso número 3. El caso número 3 viene de parte del señor Juan Cortel. El señor Juan Cortel escribe desde Valencia y nos dice que él quiere los condominios. ¿Qué debe hacer él? El administrador o la junta de condominio se vea obligada a hacerle la extinción de todos los gastos de los soportes. Señor Juan, hay una disposición prevista en el artículo 20 que obliga al administrador a exhibir los soportes de los gastos. El administrador tiene la obligación de llevar la contabilidad del condominio, de los ingresos y los egresos que afecten al inmueble y su administración, y también tiene la obligación de llevarlo en forma ordenada, con toda la especificación necesaria, y debe conservar los soportes respectivos, los cuales deben estar a disposición de los propietarios en esos días que el condominio o que la administración tenga a bien entregar. Si usted lo ha solicitado en varias oportunidades y no ha sido posible la exhibición de los mismos, lo único que usted le va a quedar por hacer es intentar un juicio de rendición de cuentas. El juicio de rendición de cuentas es una acción judicial que en principio no es contencioso, donde usted hace la solicitud ante el tribunal de la causa para que esa persona que está encargada de los asuntos ajenos, como es el administrador, pues pueda entregarle y rendirle a usted cuenta sobre los periodos dentro de los cuales se ha hecho cargo de los mismos. Es una obligación normal derivada de esa función o es del mandato de administración. Y por supuesto, en esa exhibición usted le va a pedir cuáles son los soportes de las actuaciones durante esos 3 años que usted ha venido pidiendo en forma conciliatoria y no ha sido posible tener respuesta sobre los mismos. Esta es la vía legal que se puede conseguir, porque por la información que nos manda, ya agotó la vía conciliatoria, lo ha hecho por escrito, vía correo electrónico. No sé si su voz se ha unido a la de otros propietarios para que a lo mejor en un grupo superior a un tercio del 33.33% puedan solicitarle al administrador se convoque una asamblea para que haga exhibición a todos de esos soportes de los cuales usted nos habla, porque todos tienen derecho de verlos. A lo mejor hay personas que no los piden porque no les importa, porque no se sienten comprometidas con la comunidad, pero hay que respetar el derecho de aquellas personas que sí quieren ver en dónde se ha gastado su dinero, y no porque exista desconfianza, sino porque es la obligación de todo aquel que administra. Si a mí me piden que yo dé respuesta a lo que hice con el dinero ajeno, no me puedo sentir disgustada. Lo que tengo que es hacerlo, porque justamente esa es la obligación inmediata de todo el que manifiesta, todo el que maneja dinero de los demás. Pero parece que esto es una conducta muy de nosotros, muy de no sé si hispana, pero al menos sí de los venezolanos. Porque cuando nosotros, mira, ¿qué hiciste con el dinero? La primera respuesta es, ¿tú desconfías de mí? Y resulta que no, que la primera respuesta que debe darse es explicar en forma ordenada y detallada lo que se hizo con ese dinero, porque justamente eso es lo que da confiabilidad en la otra persona. Cuando yo estoy dispuesto a demostrar todo lo que ha ocurrido y le entrego los soportes y entrego las carpetas y les digo dónde están los dólares y qué se hizo con ellos, pues estoy demostrando justamente que lo hice en forma transparente. No le doy la oportunidad a otra persona que justifique o que se haga ideas acerca del destino de este dinero. Así que mi querido Juan José, esta es Juan Cortel, esta es la vía que tienes para pedir la exhibición de los comprobantes al administrador o la junta de condominio que se autogestione.